¿Es mentira la expansión del universo? Algunos científicos de mente abierta están respondiendo esta pregunta de una manera completamente nueva. ¿Podríamos estar viviendo en un vasto vacío que podría resolver el misterio de la supuesta expansión del universo para siempre? Este vacío incluso podría proporcionarnos información sobre el diseño y las razones de la existencia de todo el universo. Pero, ¿qué es exactamente este vacío y cómo llegaron los científicos a la idea de que el universo se está expandiendo? La tasa a la que el universo se expande es uno de los mayores misterios de la cosmología. Entre los expertos, esta tasa de expansión se expresa mediante la constante de Hubble, H0. Conocemos a Hubble por el famoso telescopio espacial. Pero lo que mucha gente no sabe es que Edwin Hubble, quien le dio su nombre, fue uno de los astrónomos que llegó a la idea de la expansión del universo a través de ciertas observaciones. En 1929, Hubble observó el movimiento de las galaxias, y hoy en día, la constante de Hubble es una medida de qué tan rápido se está expandiendo el universo, expresada en kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec corresponde a aproximadamente 3.26 millones de años luz. La estimación original de Hubble para H0 era alrededor de 500 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia, pero esta cifra ha sido revisada varias veces desde entonces. Las estimaciones modernas están en el rango de aproximadamente 67 a 74 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Estas nuevas estimaciones se basan en varios métodos, incluyendo observaciones de supernovas de tipo La, variables cefeidas y la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas es en realidad una fuente clave para determinar la constante de Hubble. Se cree que la radiación es el débil resplandor que quedó del Big Bang. Gracias al satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, tenemos un mapa muy preciso de la radiación de fondo de microondas cósmica, y en él se puede leer una constante de Hubble de aproximadamente 67.4 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. La radiación también muestra evidencia muy clara de que el universo se está alejando. La radiación de fondo de microondas se cita, por lo tanto, como uno de los principales pilares de la teoría de la expansión del universo. Las observaciones de supernovas de tipo La, especialmente con el telescopio espacial Hubble, han llevado a estimaciones aún más altas, de unos 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Estas supernovas, también conocidas en la ciencia como velas estándar, tienen un brillo absoluto conocido que permite a los astrónomos medir sus distancias y así calcular la tasa de expansión del universo. La diferencia significativa entre estas dos mediciones radica en la edad de la fuente. La radiación de fondo cósmica se origina en el universo temprano. Las supernovas son eventos recientes. La diferencia es lo que los astrónomos y astrofísicos llaman la atención de Hubble, y esta discrepancia plantea preguntas legítimas sobre nuestra comprensión de la historia cósmica y nuestras teorías físicas subyacentes. Algunos científicos han sugerido que puede ser necesario recurrir a una física completamente nueva para resolver esta tensión. Estas incluyen teorías que van más allá del modelo estándar de la física de partículas e incluyen la existencia de formas exóticas de energía oscura o modificaciones de la gravedad. ¿Es errónea la suposición de la expansión? ¿Qué pasaría si te dijera que toda la constante de Hubble podría estar equivocada porque hay observaciones que contradicen las suposiciones estándar? Un ejemplo es el descubrimiento del enorme cúmulo de galaxias El Gordo, que aparece tan temprano en la línea de tiempo cósmica y es tan masivo que no puede ser consistente en lo absoluto con el modelo estándar de la cosmología. Tales observaciones sugieren que algunos aspectos del universo pueden ser bastante diferentes de lo que hemos imaginado antes. Las propiedades de la estructura a gran escala del universo añaden dimensiones adicionales al problema. Los cúmulos de galaxias y los supercúmulos parecen distribuirse en el cosmos de una manera que no encaja del todo con la comprensión actual de la expansión. Aquí hay una necesidad urgente de aclaración. En particular, necesitamos encontrar formas de aclarar el papel de la misteriosa materia oscura y la energía oscura. La expansión del universo normalmente hace que las galaxias se alejen unas de otras. La ley de Hubble enseña que cuanto más lejos estén de nosotros, más rápido se mueven. La velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros es proporcional a su distancia de nosotros, lo que significa que el universo se expande de una manera uniforme en todas las direcciones. Sin embargo, esta expansión uniforme no se puede probar ni observar en todas partes del universo. Podría ser que haya otras estructuras en el cosmos que aceleren o frenen la expansión regionalmente.
Otro aspecto interesante de los movimientos de las galaxias es el descubrimiento de anomalías que no se pueden explicar completamente por el efecto gravitacional de la materia visible. Por ejemplo, las partes exteriores de las galaxias espirales giran más rápido que la masa de las estrellas visibles y las nubes de gas con parámetros físicos convencionales nos llevarían a esperar. Entre otras cosas, este fenómeno llevó a la suposición de la existencia de materia oscura. Se dice que la energía oscura es la fuerza misteriosa responsable de la expansión acelerada del universo, pero actualmente sabemos muy poco sobre la energía oscura y la materia oscura, y la existencia de ambas aún no ha sido probada. ¿Tiene Euclides la respuesta? La misión de Euclides es un ambicioso proyecto de la Agencia Espacial Europea, ESA, y tiene como objetivo finalmente arrojar luz sobre el universo. El nuevo telescopio espacial ha estado en funcionamiento desde el otoño de 2023 y está explorando el universo una vez más. Euclides escaneará todo lo que podemos ver hasta ahora desde el universo y lo recopilará en un gigantesco mapa del cielo. Este mapa debería ayudarnos a comprender los movimientos de las galaxias y la expansión del universo, y también resolver el misterio de la materia oscura. Nombrado en honor al antiguo matemático griego Euclides, este telescopio está especialmente diseñado para mostrar muchas estrellas en un espacio claramente organizado y comprender los movimientos y la dinámica en el espacio visible. Los movimientos de las galaxias son un campo de investigación fascinante que no solo ampliará nuestra comprensión de la expansión del universo, sino que también puede aclarar preguntas urgentes sobre la naturaleza de la materia, la energía y las leyes fundamentales de la física. ¿Estamos viviendo en un enorme vacío? Es comprensible que te preguntes qué tiene que ver esto con la pregunta de si podríamos estar viviendo en un gigantesco vacío. Esta idea intrigante podría desempeñar un papel clave en la resolución de algunos de los mayores misterios de la cosmología. Imagina que nuestra parte del universo tiene una densidad inferior al promedio, una especie de vacío cósmico que afecta las mediciones de la tasa de expansión del universo. Otras partes del universo podrían ser más densas, y las galaxias se moverían de manera bastante diferente allí. Esta hipótesis podría ayudar a explicar algunas de las discrepancias con respecto a la constante de Hubble y los movimientos de las galaxias. La teoría de que vivimos en un vasto vacío ofrece una posible explicación para esta tensión. En tal escenario, la densidad local de la materia afectaría naturalmente las mediciones de la tasa de expansión. Ya que la teoría de que vivimos en un vasto vacío ofrece una posible explicación para esta tensión. En tal escenario, la densidad local de la materia afectaría naturalmente las mediciones de la tasa de expansión, ya que las fuerzas gravitacionales en un vacío actuarían de manera diferente que en regiones más densas del universo. Los científicos también plantean la hipótesis de que podría haber flujos de materia que fluyen desde el vacío hacia otras regiones debido a la atracción gravitacional de regiones circundantes más densas, y esto también podría contribuir a una aparente aceleración de la tasa de expansión local. La teoría del vacío cósmico es una de las posibles soluciones al problema de la constante de Hubble, que es la medida de la velocidad a la que se expande el universo. Según esta teoría, nuestro universo no es homogéneo, sino que está formado por regiones de diferente densidad de materia y energía, que se llaman estructuras a gran escala. Estas estructuras incluyen cúmulos de galaxias, filamentos, paredes y vacíos. Los vacíos son las regiones más extensas y menos densas del universo, que ocupan más del 80% del volumen total. Se cree que nuestro sistema solar, nuestra galaxia y nuestro grupo local de galaxias se encuentran en el centro de un gran vacío, llamado el vacío local, que tiene un radio de unos 1.000 millones de años luz y una densidad un 20% menor que el promedio cósmico. La existencia de este vacío local podría afectar a las observaciones astronómicas que se basan en la luz que nos llega de otras galaxias. La luz que viaja por el espacio sufre un efecto llamado corrimiento al rojo, que consiste en que su longitud de onda se alarga y su frecuencia se reduce. Esto se debe a que el espacio se está expandiendo, y por lo tanto, la distancia entre las galaxias aumenta. El corrimiento al rojo es proporcional a la distancia a la que se encuentra la galaxia emisora, por lo que se usa como una forma de medir la distancia y la velocidad de recesión de las galaxias. Sin embargo, el corrimiento al rojo también depende de la densidad del espacio por el que viaja la luz, ya que la gravedad afecta a la curvatura del espacio-tiempo. En un vacío, la gravedad es menor y el espacio-tiempo es más plano, lo que hace que la luz se desvíe menos y tenga un corrimiento al rojo menor. En cambio, en una región más densa, la gravedad es mayor y el espacio-tiempo es más curvo, lo que hace que la luz se desvíe más y tenga un corrimiento al rojo mayor. Esto implica que las galaxias que se encuentran dentro o cerca del vacío local
tendrán un corrimiento al rojo menor del que les correspondería por su distancia real, lo que hará que parezcan más cercanas y más lentas de lo que son en realidad. Por el contrario, las galaxias que se encuentran fuera o lejos del vacío local tendrán un corrimiento al rojo mayor del que les correspondería por su distancia real, lo que hará que parezcan más lejanas y más rápidas de lo que son en realidad. Esto podría explicar por qué hay una discrepancia entre las medidas de la constante de Hubble que se obtienen usando galaxias cercanas y las que se obtienen usando el fondo cósmico de microondas, que es la radiación remanente del Big Bang. Las galaxias cercanas estarían afectadas por el vacío local, mientras que el fondo cósmico de microondas no lo estaría, ya que proviene de una época anterior a la formación de las estructuras a gran escala. La teoría del vacío cósmico es compatible con el modelo estándar de la cosmología, que es el que explica el origen y la evolución del universo, basándose en la relatividad general y la existencia de la materia y la energía oscuras. La materia oscura es una forma de materia invisible que solo interactúa gravitatoriamente y que constituye el 85% de la materia del universo. La energía oscura es una forma de energía que actúa como una fuerza repulsiva que acelera la expansión del universo y que constituye el 70% de la energía del universo. El modelo estándar predice que el universo es plano, homogéneo e isotrópico a gran escala, es decir, que tiene la misma geometría, densidad y orientación en todas partes. Sin embargo, el modelo estándar no excluye la posibilidad de que haya fluctuaciones de densidad a pequeña y mediana escala, que darían lugar a las estructuras a gran escala que observamos. Estas fluctuaciones se originaron por las perturbaciones cuánticas que se produjeron durante la inflación cósmica, que fue una fase de expansión acelerada que ocurrió poco después del Big Bang. La teoría del vacío cósmico es una hipótesis que intenta resolver el problema de la constante de Hubble sin modificar el modelo estándar ni introducir nuevos ingredientes físicos. Sin embargo, no es la única hipótesis posible. Por ejemplo, se basa en la suposición de que estamos en el centro del vacío local, lo que podría ser una coincidencia improbable. Además, no explica por qué el vacío local tiene la forma, el tamaño y la densidad que tiene, ni cómo se formó y evolucionó. Tampoco es capaz de predecir con precisión el valor de la constante de Hubble que se debería obtener usando diferentes métodos de observación. Curiosamente, el recuento directo de galaxias en diferentes regiones sugiere que en realidad vivimos en un espacio local de este tipo. Por supuesto, este vacío no estaría completamente vacío, pero tendría una densidad aproximadamente un 20% menor que el promedio del universo, y se extendería a un radio de aproximadamente 1.000.000.000 de años luz. Para probar esta hipótesis, se utilizó una de las metodologías llamada dinámica newtoniana modificada, o MOND por sus siglas en inglés. MOND es una teoría alternativa en la materia oscura, y fue propuesta originalmente para explicar anomalías en las velocidades de rotación de las galaxias. En un universo MOND, las estructuras como los cúmulos de galaxia crecen más rápido, y las tasas de expansión locales también varían. Nuevas observaciones de los movimientos de las galaxias, en particular el llamado flujo Granel, que mide la velocidad promedio de la materia en una esfera determinada, han proporcionado resultados sorprendentes. Estas observaciones muestran que el flujo Granel, a una escala de 1.000.000.000 de años luz, es 4 veces más rápido de lo esperado según el modelo estándar, y aumenta con el tamaño de la región considerada. Esto contrasta con las predicciones del modelo estándar y respalda aún más la suposición de un vacío local, en el cual también se encuentra nuestra Vía Láctea. ¿Cómo afecta el vacío a la vida en la Tierra? Te preguntas si esto tiene algún efecto en nuestra galaxia y en nuestra vida en la Tierra. En primer lugar, la existencia de un vacío de este tipo a nuestro alrededor podría explicar por qué nuestra galaxia y sus vecinas se comportan de la manera en que lo hacen. En un universo impregnado de tales vacíos, las fuerzas gravitacionales y la dinámica de los movimientos de las galaxias podrían ser diferentes de lo que los científicos han entendido hasta ahora. En general, esta hipótesis significaría que nuestra galaxia y todas las galaxias vecinas flotan en una especie de burbuja cósmica que es diferente de las regiones más densas del universo. Este vacío también podría tener un impacto en el desarrollo y el destino de nuestra galaxia. En una región con una densidad menor, las colisiones e interacciones con otras galaxias podrían ser menos frecuentes, lo que, por supuesto, influye en el desarrollo a largo plazo de la Vía Láctea. Estas correlaciones podrían tener un impacto en la formación de estrellas, la distribución de gas y materia oscura, y la formación de estructuras dentro de la Vía Láctea. En este momento, el vacío ciertamente no tiene ninguna influencia significativa en nosotros en la Tierra. Para nuestros científicos, el descubrimiento de esta posibilidad es muy importante y posiblemente se cambiarán las escuelas y los libros de texto. Pero tú y yo no notamos nada de esto en nuestra vida cotidiana.
Sin embargo, la suposición de vivir en un vacío es interesante en otro aspecto. Si nuestra galaxia se encuentra en una región menos densa del universo, esto podría significar que las condiciones para la vida tal como la conocemos son muy diferentes aquí que en otras partes del universo. Hay científicos que creen que vivimos en una parte del universo que está muy poco poblada. Por eso no hemos podido encontrar otras formas de vida. Tal vez las condiciones en otras regiones sean diferentes y haya varios planetas dentro de un sistema solar que estén habitados. O sistemas estelares enteros que estén densamente poblados. Estas ideas son emocionantes y podrían influir en nuestra búsqueda de vida. La hipótesis de un vacío local ciertamente también cambiaría nuestra idea del futuro del universo. Si la tasa de expansión del universo está influenciada localmente por un vacío de este tipo, esto podría significar que el futuro del universo es más complejo de lo que hemos asumido hasta ahora. Los científicos creen que la expansión inevitablemente debe terminar en algún momento, en uno de los tres escenarios. O el universo se congela porque ya no puede expandirse más, se detiene o se contrae repentinamente como una banda elástica. Si tenemos regiones con diferentes tasas de expansión, estos escenarios ya no encajan, y estas regiones incluso podrían equilibrarse entre sí de una manera que aún no hemos comprendido. Por último, pero no menos importante, también debemos considerar la posibilidad de que no haya un solo punto de partida desde el cual el universo comenzó a expandirse. Hay teorías serias que dicen que podría haber varios puntos de partida, o que el universo se alimenta de diferentes fuentes como un torbellino entero. Otra forma de estudiar el vacío cósmico es mediante el efecto Sash-Wolf, que se produce cuando la radiación de fondo de microondas atraviesa regiones con diferentes densidades de materia. Este efecto hace que la radiación cambie su temperatura y su longitud de onda, lo que permite medir la profundidad y el tamaño de los vacíos. Los datos del satélite Planck han permitido detectar más de 800 vacíos cósmicos con este método y compararlos con las predicciones teóricas. Los resultados muestran que los vacíos cósmicos son más grandes y profundos de lo esperado, y que tienen un impacto significativo en la geometría y la dinámica del universo. El vacío cósmico también plantea desafíos para la teoría de la inflación, que propone que el universo experimentó una expansión acelerada en sus primeros instantes. La inflación se invoca para explicar la homogeneidad y la isotropía del universo, así como la ausencia de defectos topológicos como las cuerdas cósmicas. Sin embargo, la existencia de vacíos cósmicos tan grandes y profundos sugiere que el universo no es tan homogéneo ni isotrópico como se pensaba, y que podría haber regiones con diferentes condiciones físicas. Algunos modelos de inflación predicen la existencia de estos vacíos, pero otros los descartan. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.